Pues amigos, sin duda alguna, esta es unas laderas tan bonitas, unos paisajes tan preciosos. Por cierto, acabamos de pasar por la planta eólica San Antonio, que tengo que grabárselas y tengo que mostrarles cómo es de bonita esa planta eólica. Sin duda, un ejemplo para varios departamentos. En Escuintla creo que también hay estas plantas eólicas, pero la de acá está realmente increíble. Mis amigos, no te lo pierdas, sígueme porque esto se pone buenísimo. Vámonos. Miren, mis amigos, qué impresionante lo que les voy a mostrar justamente ahorita. Y es que para la, digamos que buscando la espalda mía, para allá a unos 200 metros hay casas, 200-250 metros. Y exactamente de donde estoy parado yo el día de hoy, esto, miren, mis amigos, ya es lava. Esto es lava, miren, mis amigos, cómo quedó la lava ahí, hasta dónde se aproximó toda esta corriente de material como quiroplástico, algo así le dicen. Y esto es completamente lava. Miren, mis amigos, les voy a mostrar, les voy a voltear la cámara para que ustedes logren eso observar. Miren, mis amigos, esto es un potrero, pongámoslo así, es un potrero, se nota bien que es un potrero, ahí están las cercas. Y esto es lava, miren, mis amigos, todo esto negro que ustedes ven acá, todo esto es lava. Hasta acá llegó la erupción del volcán de Pacaya, que fue hace unos años atrás, justamente en el 2010, en el 2019, también hubo otra erupción, pero aquí lo alcanzan a ver ustedes perfectamente bien. Pónganse, por ejemplo, estos son unos árboles de mango, si no estoy mal, y miren en donde la lava venía como penetrando los árboles. Miren qué alucinante estas imágenes, mis amigos, o sea, miren la cantidad de lava y cómo quedó prácticamente cerquita de los de las casas, pongámoslo así, porque si ustedes logran ver allá, ahí hay unas champitas ya, miren, mis amigos, y aquí llegó. Wow, me quedé asombrado, la verdad. Mis amigos, esto es la fuerza de la naturaleza de mi bello Guatemala. Y es que mi bello Guatemala está rodeado de tantos volcanes, todos activos, mis amigos, porque el volcán de fuego pues está activo todavía, causó pues unas pérdidas bastante grandes. Ustedes ya saben esta noticia, pero esto, pues se me va el aire, te dejará impactado. Allá atrás están los potreros, ¿sí? Allá atrás están los potreros. Yo estoy parado acá, justamente estoy parado acá, y miren para adelante mía, mis amigos. Si logran ver la magnitud que fue esta erupción, mis amigos, miren, una magnitud espectacular. Esto es lava completamente, mis amigos. Imagínense el temor de las personas que viven acá cerca, o sea, esto fue espectacular. Miren, mis amigos, y ahí justamente, ahí está el laguito. Puedes venir, incluso puedes venir a bañarte, a pescar a ese lago. Unos sembradíos, y es que yo no puedo dejar de ver la magnitud que pudo haber sido esto cuando esto se dejó venir, y las personas viviendo prácticamente ahí al otro lado. Mis amigos, y como les comentaba, este es un parque, digamos, un parque ecológico al que puedes venir a visitar. Obviamente, pues como es privado, pues tienes que pagar acceso. Entra tu vehículo, de preferencia un 4x4, si quieres bajarlo hasta acá, esta área acá donde están los otros pickups allá. Ahora si no, pues traes un carro pequeño, un carro liviano, te puedes quedar ahí arriba. Existen unos ranchitos, si quieres venir a pescar, dice el señor de acá que tiene 1900 pescados. Cuando se hizo esa laguna, él echó 1900 pescados, que ahora se convirtieron en pues, una barbaridad de pesca. Ahora hay bastantes pescados que si traes atarraya puedes venir a pescar, pero tiene un costo extra. Mira, puedes venirte acá a disfrutar con la familia. Miren qué belleza, la verdad. Me dan ganas hasta de meterme ahí a piscinear. Allá están los amigos pescando, miren. Y allá está el volcán de Pacaya. Y ahí se ve
a donde llegó la lava. Así que miren nada más qué belleza, mis amigos. Por si no tienes a dónde visitar este fin de semana, puedes venirte aquí como tipo ranchitos, churrasqueras, todo el rollo. Un ambiente completamente natural, que sin duda alguna es otro nivel. Por cierto, aquí son dos piletas, miren mis amigos, a las cuales puedes venir, echarte el piscinazo. Esto es la parte bonita. Esta es la parte que casi nadie te muestra de mi bella Guatemala, específicamente del bello, bello municipio de Villa Canales. Así que no te entretengas en el área comercial, ahí sí que el área metropolitana de Villa Canales. Mejor vente para Santa Elena Varías de Villa Canales a disfrutar estas bellezas. Vámonos. Bueno, mis amigos, seguimos este recorrido espectacular por Villa Canales. Y creo, te quiero mostrar algo que solo Villa Canales y otros municipios específicos tienen, y es una planta eólica. Miren, mis amigos, no sé si ustedes lo alcanzan a ver en la parte de allá atrás, pero ahí está la planta eólica. ¡Qué chulada, la verdad! Y les quiero otro dato importante que quiero mostrarles. Y es que Miren qué bonito. Y yo digo que está haciendo bastante calor, porque acá el ventilador ya no está funcionando. Miren, miren. Qué bonito, la verdad. Este, aquí es Villa Canales, por cierto. Aquí está el volcán de Pacaya, grandísimo, por cierto. Y miren qué bonita vista con toda esta planta eólica. Grandísima, miren, mis amigos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ventiladorones, dijera el buen Chapín. ¿Qué tal les parece? Esta es la parte bonita de Villa Canales. No solo existe acá las calles llenas de hoyos, que gracias a sus espectaculares alcaldes tiene Villa Canales, pero qué bonito, la verdad.